El visitante nocturno. Emi, yo creo que Antón tiene razón, porque como médico del pueblo, gana muy poco. Sí, se lo he dicho mil veces. Tenemos que vender la casa y marcharnos a la ciudad. Podría trabajar en una clínica. No, tienes que ser razonable, Emi. No quiero que vendáis la casa. La hemos heredado. A nuestros padres no les gustaría y ya deberíais saberlo. Por eso no estoy de acuerdo en vender.
a mantener la casa tú sola. Venderemos nuestra parte. Si Antón y yo nos vamos a la ciudad, necesitaremos dinero. No encontraréis a nadie que la quiera comprar si no la vendéis entera. Nadie comprará solo un tercio. Además, estoy completamente segura de que Salem tampoco querrá venderla. Por eso, querida Emmy, necesitamos tu consentimiento. Salem no cuenta. Si Salem estuviera aquí, no hablaría... ¡Antón! ¡Salem! ¡Salem! ¿Qué, Emmy? ¿Qué pasaría si estuviera? Que habría un hombre en casa. A él le gustaba emborracharse a menudo, pero al menos se ocupaba de la granja. Trabajaba en el campo, no se quedaba sentado leyendo prospectos de medicinas como otros. Antón no es granjero, es médico. Y si está aquí es solo por amor hacia mí. Eso no impide que se ocupe de la granja. Emmy, me gustaría mucho trabajar en el campo, pero no he estudiado para eso. Tengo una profesión que me gusta y quiero ejercerla. Y por ella dejas todo lo demás de lado. Si no te da dinero, haberlo pensado antes. Sí, eso es lo que tenía que haber hecho. Creí que Emmy sería más razonable. Sabe que aquí no tengo porvenir. ¿Qué deberías conocer? Tiene la granja metida en la cabeza. Para ella, un hombre que no esté todo el día con la azada y el rastrillo al hombro no es un hombre como Dios manda. Tenemos que encontrar la forma de hacerla entrar en razón. Hay que vender la casa, sea como sea. Debemos irnos cuanto antes. Aquí no puedo avanzar en mis conocimientos. Puede que yo tenga la culpa de todo. Si no te hubieras casado conmigo, hoy día serías el director de cualquier clínica de la ciudad. Thank you.
aquí? ¿Te han soltado? Creí que seguirías en... Britt, he venido porque... tenía muchas ganas de verte. No, no me han soltado. No es fácil salir de ese lugar. ¿Doctor Jenks? ¿Cómo ha dicho usted? Sí, sí, comprendo, pero tranquilícese. Sí, naturalmente, ahora mismo voy. Buenas noches, doctor. Me alegro de que haya venido. Gracias. Entre, por favor. Está ahí, en el dormitorio. Bueno, vamos a ver. Buenas noches, señora Torrens. Buenas noches. Me gustaría examinarla. ¿Quiere salir un momento? Sí. Doctor, ¿qué le ha ocurrido? La han estrangulado. ¿Estrangulado? ¿Pero quién? Britt nunca hizo daño a nadie. ¿Quién ha podido hacerle eso? Lo siento mucho, señor Torrens. Creo que debería decírselo a su esposa. Luego llame a la policía. Evitará problemas. Doctor, ¿para qué ha traído usted las corbatas? Pues, si le digo la verdad... no sé cómo han venido a parar hasta aquí. ¿No sabe si alguien ha hurgado en su maletín? Ah, sí. Ahora que recuerdo, ha sido Esther. Me había dicho que quería limpiar mis corbatas y yo lo había olvidado. Estas mujeres... ¿qué ideas tienen a veces? ¿Bien? Es un caso muy claro. ¿Motivo de la muerte? Estrangulamiento. ¿Con qué? No lo sé. Pero las marcas del cuello no han sido hechas con las manos. Yo diría que ha sido con una cuerda o con una media. ¿Y ella se ha defendido? Es difícil saberlo. ¿Ha sido violada? Por lo que yo he podido observar, no. ¿De qué es ese olor? Seguramente de las gotas para la nariz que se había puesto. Están sobre la mesilla de noche. Se pueden comprar en cualquier farmacia. Ah, mentol y eucalipto. Sí, esa debe ser la composición. ¿Qué pretendías hacer poniendo las corbatas en mi maletín? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De qué? ¡De las corbatas! Esther, ¿por qué las has metido en mi maletín? ¿Pero qué estás diciendo? Yo no las he puesto... Quizá haya sido Emmy. ¡Emmy! ¡Emmy! No quiero que llames a Emmy. Lo que quiero es que me digas qué tienes que ver tú con este maldito asunto. Antonio.
Thorn, yo no he sido. ¿Qué clase de mujer crees que soy? No vas a convencerme con eso. No estoy dispuesto a creerte ni una sola palabra. ¡Emmy! Sí. Ha podido ser Emmy. Ha tenido que ser ella. Lo sabe. Sabe todo lo que ha ocurrido. No. ¿Quién iba a habérselo dicho? Desde hace tiempo se comporta de forma extraña. Se esconde por la casa y espía todos mis pasos. ¿No te has fijado cómo habla últimamente de Salem? ¡Siempre Salem! ¿Dónde? ¡Salem! ¡Salem! Tranquilízate. Emmy no puede saberlo. Solo nosotros dos. No. Y aunque ella supiera algo, nadie la creería. ¿La creerían? No. Recuerda cómo pasó. Un vagabundo entró en nuestra casa. Y fue sorprendido por Salem. Salem le golpeó para defenderse, pero no fue castigado por ello si consideró caso de enajenación mental. Sí, pero le recluyeron. En un manicomio. Eso es peor que cualquier cárcel. Y no te olvides del papagayo. Gritaste, mátalo con el hacha, mátalo con él. ¿Crees que el papagayo va a delatarnos a la policía? El papagayo no, pero sí, Emmy, en cuanto se dé cuenta de que fuimos nosotros. No. Para la policía un papagayo no es ninguna prueba. No se trata de la policía. Hablo de Emmy. Sabe más de lo que supones. Me gustaría saber qué pretende hacer con las ampollas. ¿Las ampollas? Sí. Han desaparecido 3 ampollas de morfina de mi maletín. Y 3 jeringuillas. ¿Qué va a hacer con ellas? Vamos a saberlo ahora mismo. Iremos a preguntárselo. Si está dormida, podríamos registrar su cuarto. Sí. ¿Emmy? Ese es tu abrecartas. No lo entiendo. ¡Esther! ¡Abre la puerta! ¡Esther! ¡Te has vuelto loca! ¡Ábreme! Póngame con la policía. ¡Esther! ¡Abre la puerta! ¡Esther! ¡Esther! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Antón! ¡Mátalo! ¡Ya lo sabía! ¡Con el hacha! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Cierra el pico! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Te voy a
ven aquí. ¡No creas que te vas a escapar! ¡Sherin! ¡Mátalo! ¡Ven aquí! ¡Mátalo! ¡Ven aquí, pajarraco! ¿Anton? ¿Anton? ¿No le has visto? Vamos. Levántate. ¿Dónde está? Vamos. Luego me lo contarás todo. Estaba aquí. Él ha matado a Emmy. Él la ha matado. Ya está bien, Anton. Nadie sabrá nunca que fuiste tú. Nadie podrá probarlo. No he sido yo, créeme. Salen ha estado en esta habitación. Le he visto. Soy el doctor Jenks. Mi cuñado está recluido en su centro. Serían tan amables de comprobar si está en su celda. Nos ha parecido verle aquí en casa hace un cuarto de hora. Creemos que ha matado a la hermana de mi mujer. Sí, espero. Muchas gracias. ¡Esther! Dicen que está en su celda. ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Y por qué no iba a estar allí? ¡Porque ha estado aquí! ¿Cómo se las habrá arreglado Salem para escaparse? Cuéntale a la policía que has visto a Salem. A lo mejor te creen. Déjalo ya. ¿No se te ocurre nada mejor que decirles? ¿Cómo que algo mejor? ¿Es que crees que he visto fantasmas? ¡Ha estado aquí! ¿Sabes lo que eso significa? ¡Que ha matado a Emmy y también ha matado a Britt! Me alegro de que haya venido. Se trata de mi cuñada. ¿Dónde está? Arriba, en su dormitorio. La encontramos juntos, mi mujer y yo. Ajá. Mi mujer bajó a llamarles y entonces yo vi a Salem. Estaba escondido detrás de la cortina. Iba casi desnudo, solo con la ropa interior. Esta es la cortina. Estaba ahí dentro. Sí. Es una locura. No tiene sentido matar a su propia hermana. Uh-huh.
¿Ha examinado a la chica? No, solamente nos acercamos para ver. Verá, mi marido y yo pensamos que sería mejor... No tocar nada, han hecho bien. Es posible que encontremos huellas o algún otro rastro. Me pregunto, en caso de que Salen efectivamente estuviera aquí, ¿qué motivo tendría para matar a su hermana? No olvide que está loco. ¿Así que estaba aquí escondido? Sí. ¿Puedo ver las demás habitaciones? Naturalmente. Ese es nuestro dormitorio. Sí. Carl. Sí. Venga, se lo enseñaré. ¿Y este otro, me permite? Es mi despacho. Por favor, pase. Ah, aquí tenemos las corbatas. Sí, las corbatas. Ah, ya comprendo. Torén se lo ha contado. No sé quién las habrá puesto en mi maletín. Tengo que preguntarle a mi esposa. A mí también me sorprendió verlas ahí. Aunque quizá fuese Emmy, dijo que había que limpiarlas. No parecen sucias. ¿No están sucias? Bueno, ya sabe. Las mujeres son un poco extrañas. Para ellas las corbatas hay que lavarlas cada dos semanas y a veces cada día. Sí, son así. Resulta muy gracioso. Estas mujeres. Bueno, tenemos que irnos. No toque el cadáver hasta que lo examine el médico de la policía. Muy bien. Esther, el inspector se vaya. Sí. Siento haberles conocido en tan triste ocasión. Inspector, respecto a lo de las corbatas, creo que solamente ha podido ser Salen, como lo de la morfina y las jeringuillas. ¿La morfina y las jeringuillas? Han desaparecido, me las han robado. Solo ha podido ser Salen. Muy bien, investigaremos eso. Si Salen ha estado aquí y ha sido el que se ha llevado su instrumental, lo sabremos enseguida. Encontraremos todo. El médico llegará en cualquier momento. Intente descansar. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, inspector. Buenas noches. Ha sido una prueba para mis nervios, pero creo que todo ha salido bien. Hablas demasiado. ¿Eso qué es, señor? Una de las corbatas del doctor Jenks. Mentol. Estas son las pruebas del laboratorio. Existe en ella la misma composición química que en las gotas para la nariz de la chica estrangulada. ¿Y huellas dactilares? Sobre la corbata ninguna, inspector. Inspector, dígame, ¿por qué no detenemos ya al doctor Jenks? Es nuestro hombre. Eso está mucho más claro que el agua. Sí, todo concuerda, Cal. Sí, es evidente. Si la chica de Torrens fue estrangulada con esta corbata, únicamente pudo haberlo hecho el doctor Jenks. Todo concuerda, sí, ya se lo he dicho. Lo más absurdo para mí es esa historia que se ha inventado sobre un loco que se escapa a medianoche del manicomio para ir a matar a su hermana y vuelve otra vez para encerrarse de nuevo en su celda. Como comprenderá, eso no tiene lógica ninguna. Es la institución más vigilada de todo el país. ¿Por qué ha contado el doctor Jenks esa historia? Sí, ¿por qué? No tiene ningún sentido. Quizá tenga demasiado sentido pensándolo un poco. ¿Cómo dice? Dos muertes. Primero, una chica estrangulada con una corbata que pertenece al doctor Jenks. Un poco más tarde, aparece asesinada en su casa la cuñada de nuestro doctor Jenks. ¿Quién es el autor del crimen? El doctor Jenks. Evidente, demasiado evidente. Es extraño que todas las pruebas le acusen. Yo no creo que las haya matado. Y ahora, queda saber, ¿por qué ha contado esa historia? Thank you.
Buenos días, doctor. Ha sido muy amable al recibirme. He de advertirle que el paseo es un poco largo. ¿Salir de aquí? Eso es algo muy fácil. Si se sabe volar. ¿Cree de verdad, inspector, que alguien puede salir de este lugar? ¿Que si lo creo? Hace 10 años alguien lo hizo. Sí, pero eso no fue una huida. Fue un suicidio. El hombre golpeó al guardia y le robó sus llaves. Cuando salía, fue alcanzado por un disparo. Nuestros pacientes están todos en el taller. Salen también. Es un trabajo terapéutico. No es lo ideal, pero es la manera de tenerles entretenidos. Inspector, mire esto. Pronto podremos hacer una exposición. La mayoría son verdaderas obras de arte. ¿Todo esto lo ha hecho él solo? Sí, y sin ayuda. ¿Tiene imaginación? Esta de ahí parece su propia figura. Sí, eso parece. Doctor, sigo preguntándome si un hombre como Salem podría escapar de aquí. Si yo fuese Salem, lo pensaría mucho. Este lugar es prácticamente hermético. La puerta está siempre cerrada. Solo se abre desde fuera. Puede usted comprobarlo. ¿Y esa otra de ahí abajo para qué sirve? Esa es para la comida. Solo se usa para eso. Observe. Como verá, también esta se abre desde fuera. Pero aunque se dejara abierta, es muy pequeña. Tendría que utilizar la llave de la puerta para salir. Sí, ya veo. Pero supongamos que la puerta se queda abierta. Le sugiero que dejemos de lado las suposiciones. Tengo plena confianza en todos los empleados. Todo lo que dice está muy bien, pero no quiero ofenderle. Estoy seguro de que nunca ha ocurrido nada similar hasta ahora. Pero ¿y si se quedase abierta? ¿Qué haría Salem entonces? ¿Para huir? Saldría a este corredor y no haría nada más. Espere aquí. Soy el doctor Kemp. Estoy arriba, sección 3. Por favor, cierren la verja. Gracias. Pueden volver a abrir. Además, aunque no suene tampoco la alarma, a las 9:00 se cierran las verjas y las puertas. ¿Y si antes se hubiese escondido en alguna de las celdas vacías? No hay ninguna. Todas están llenas. Ya se lo he dicho. Necesitaría para salir un juego de llaves. ¿No hay forma de conseguirlas? Únicamente saliendo fuera.
pero Pop nunca se las daría. ¿Pop? Sí, el vigilante de noche. Él siempre está aquí. ¿Y si Pop fuese sobornado por Salem para conseguir esas llaves? ¿No sería...? No, inspector. Su conducta es intachable. Se lleva muy bien con los pacientes, pero no se dejaría sobornar. No, descarte a Pop como sospechoso. Ni siquiera puede abrir las verjas. Salen para escapar. Tendría que ingeniárselas de cualquier otra manera, pero no sé cómo. Salem, tienes visita. ¿Puedo hablar a solas con él? Naturalmente, pero no deje que le líe con una partida de ajedrez. Es un buen jugador. Es usted de la policía, ¿no? Uh-huh. Ya sé lo que quiere usted de mí. Me hace mucha gracia. Pretende sacar información de un pobre loco. No, Salem, solo quiero hablar con usted. Muy bien. ¿Y de qué quiere usted que hablemos? ¿De por qué estoy encerrado aquí? También, sí. Me gusta esto. Al menos aquí estoy seguro. ¿Seguro de qué? De mí mismo. ¿Quiere echar una partida de ajedrez? No sé jugar al ajedrez. ¿Qué quiere decir de sí mismo? Cuando estoy fuera, mato gente. Por eso estoy aquí encerrado. ¿Usted solo ha matado a un hombre? Sí, a uno solo. Yo no maté a los otros. Emmy fue siempre buena conmigo. Me quería, aunque me acusó durante el juicio. Ella no sabía nada, por eso siento que lo descubriera. ¿Que descubriera qué? ¿Le gustaría aprender? Sí, me gustaría, pero no tengo tiempo. Puedo enseñarle si quiere. Hace mucho aire. Sí. Salen, dígame, ¿qué fue lo que Emmy descubrió? Descubrió que yo no había matado a aquel hombre. ¿Y cómo lo sabe usted? ¿Por qué cree que Jenks la hizo callar? ¿No se lo imagina? El doctor no lo hizo. Él la ha matado. Usted lo sabe. Pero no sabe el por qué. Si es así, ¿por qué también ha cometido otro asesinato? Tal vez lo hizo para despistar. Sí, pudiera ser una razón, pero dígame, ¿por qué intenta culparle a toda costa? Eso es algo que siempre he guardado para mí. Para mí solo. No pienso decírselo. Tal vez si me lo dijera, podría sacarle de aquí. Usted sabe que no puedo salir. Si me saca de mi encierro, Dios sabe de lo que soy capaz de hacer. ¿Conocía usted a Britt Torrens? Pues... Victorens era una muchacha de rebosante vitalidad. Siempre fue querida por todos. Nadie podía imaginar que tuviera enemigos. ¿La conocía? El que una vez estuviese con ella no es motivo para manchar su nombre. Eso fue el día del crimen. Sí. Estaba en la habitación de Brick cuando ese campesino fue asesinado. ¿Solos? Solos. Eso podría haber hecho efecto en el jurado. ¿Por qué no lo dijo usted antes? Es precisamente lo que estoy tratando de explicarle. Es usted un mentiroso. Escúcheme, yo no maté a ese hombre. Estuve con Brick toda la noche. Puedo jurárselo. ¿Y por qué no lo dijo en el juicio? Porque yo creí que ella lo haría. Que diría la verdad para defenderme. Que le daría lo mismo lo que dijera su padre o lo que la gente pudiera murmurar de ella. Pero fue cobarde. No dijo ni una sola palabra en mi favor. Además, encontraron mi hacha junto al muerto manchada de sangre. Eso fue suficiente. También estaba borracho. ¿Qué más quiere que le cuente? Ya conoce toda la historia. Tuve suerte de que creyeron que estaba loco. Al menos, aquí me he librado de la cárcel. ¿Comprende por qué no quiero hablar de ella?
Si ella sabía que usted no había cometido el crimen, que era Jenks el asesino, comprendo que no quisiera hablar en público, pero ¿por qué no se lo dijo a la policía? Porque él la había amenazado. ¿Y el doctor Jenks con qué la amenazó? Con matarla si hablaba de más. Perdona, Salem, no sabía que tuvieras visita. Es un amigo, te llamaré cuando se marche. Ah, muy bien, muy bien. Cuando vengas te daré un regalo. ¿Un regalo? Sí. Gracias, Salem. Aquí está usted como en una pensión de lujo, Salem. Sí, no hay más que ver el tipo de vida que llevo. Tengo mucho tiempo para todo, por ejemplo, para meditar sobre la policía. Espero que no tenga muy mala opinión de nosotros. Bueno, tengo que irme. Gracias por su ayuda. No haga tonterías. Es usted un inconsciente. Supongo que no querrá seguir aquí el resto de su vida, ¿verdad? A esto le llama usted vida. Podría matarle con mis propias manos. Sí, pero no tenga usted miedo de mí. Solo quería demostrarle lo que hacen conmigo. Cuando me porto mal, solo eso. Quiero decir otra cosa, pero no me interrumpa. Sé más de lo que imagina de todos ellos. Mucho más de lo que usted podrá descubrir con sus absurdas investigaciones. Le voy a predecir lo que va a ocurrir ahí fuera, si usted no lo evita. El próximo en la lista de Jenks será un abogado sin escrúpulos que participó en el juicio llamado Jock Clemens. ¿No puede imaginarse por qué, señor inspector? Yo se lo diré. Mi cuñado pagó a Clemens para que me acusara del crimen, porque mi hermana y él lo mataron. Pero ahora las cosas no van bien entre ellos. Tienen miedo. Sí, no se sorprenda. Miedo. Los dos temen que alguno de sus cómplices se vaya de la lengua y que salga a la luz la verdad. Por eso intentan justificar con absurdos argumentos el que yo esté encerrado en este maldito lugar. No, inspector, yo no tenía motivos para matar a mi hermana, ni tampoco a Britt. ¿Comprende ahora por qué quiero estar aquí encerrado? Una persona como yo ahí fuera estaría en constante peligro y todavía me quedan muchas cosas por hacer. ¿Lo ha comprendido bien? Bueno, ¿va a desatarme ya? Sí, claro. Hágame un favor, inspector. Olvídese de todo lo que acabo de decirle. No me crea ni una palabra. Quédese con la idea que tenía antes de venir, que estoy loco. Lo siento, el señor Clemens no puede recibir a nadie. Por favor, dígale que se trata de algo urgente. ¿De verdad es urgente? Es que está en la cama con fiebre. Señora, somos de la policía. Nuestra visita es muy importante para él. Ah, está bien, hablaré con él. Pase. Por favor, no le entretengan mucho. Esperen aquí. ¿Quién está ahí, señora Hansen? ¡Señora Hansen! Sí, sí, ya voy. Cuando la necesito, nunca está. ¿Es que no voy a poder estar tranquilo en mi casa, señora Hansen? Está aquí la policía. ¿Qué? ¿Policía? ¿Tiene usted una orden de registro? No, señor Clemens. No he venido por eso. Entonces explíqueme, ¿qué hacen ustedes en mi casa?
Muy bien. ¿Tiene usted algún motivo para pensar que alguien quiera matarle? ¿Pero qué dice? ¿Es que se ha vuelto loco o qué? ¿Y para eso me ha sacado de la cama a estas horas? Es intolerable. Quiero hablarle de un proceso que seguramente recordará. Usted fue el abogado defensor de Salem. Tengo entendido que pidió en contra de su voluntad la reclusión en un centro psiquiátrico. Pues claro, tiene razón. ¿Por qué? De todas formas, iba a ser declarado culpable. Mi deber era conseguir lo mejor para él. Conozco bastante bien la diferencia entre la cadena perpetua en una cárcel y en un centro psiquiátrico. ¿Ha visitado usted el centro? ¿Por qué debía de hacerlo? Puede que entonces no le pareciera tan grande la diferencia entre una cárcel y eso que usted llama un centro. ¿A dónde pretende llegar? Cuando una persona es condenada a cadena perpetua y se comporta bien, ¿a cuánto se puede reducir la pena? A 20 o 25 años. Y cuando se declara loco, ¿cuánto tiempo debe estar encerrado? ¿Toda su maldita vida? Vamos, conteste. Hasta que un psiquiatra cualificado certifica que el enfermo está curado. ¿Y eso qué significa? ¿No salir nunca? ¿Cuánto le pagó Jenks por declarar a Salem culpable y falto de cordura? ¿Pretende decir que fui sobornado? No, no me atrevería a tanto. ¿Sabía usted que Emmy, la hermana de Salem, y Britt Torrens han sido asesinadas y que el doctor Jenks asegura que únicamente Salem pudo hacerlo? ¿Qué tontería es esa? Todos saben que Salem está recluido detrás de un muro de varios metros de grosor. Pues el doctor Jenks asegura haberle visto anoche. ¿Cómo un hombre que está recluido pudo haber estado en su granja? ¿Dice eso el doctor? ¿Pero qué pretende con esa historia? No lo sé. Como usted tuvo hace tiempo una estrecha relación con él, he pensado que quizá podría aclararme algo más de su extraño comportamiento. ¡Ya estoy harto de aguantarle! ¡Fuera de mi casa! ¡No se le ocurra volver! Ah, se me olvidaba. He venido a prevenirle. Tenga mucho cuidado. Y no precisamente con el catarro. Oy, ¿me quieres regalar ese ajedrez? Uh-huh. Las figuras son preciosas. La verdad es que no sé si sabré jugar con él como con el mío. Salen, ¿te importa que vaya a buscar mi antiguo tablero? Con las nuevas figuras seguro que pierdo. ¿Quieres, Salen? No hables tanto. Siéntate y empieza. Ya verás cómo me ganas con estas nuevas figuras. Eso espero. Son ya las 9. Tengo que cerrar la celda. Lo siento, Salen, he de irme. Ve colocando el tablero. Voy a por mi banqueta. Vuelvo enseguida. Estás muy distraído. Si colocas ese peón ahí, te como a la dama, Salem. Sé lo que hago. Piensa tú lo que haces. Y deja de hablar. ¿Qué vas a hacer para comerme? Es muy fácil. No me había fijado en esa. ¿Por qué te preocupas tanto? Si mueves la dama, puedes darme jaque. Y no quiero que lo hagas. Jaque. Dale.
con estas figuras no sé jugar. Salen, ya sé que lo has hecho con buena intención. Te agradezco el regalo, pero no sé jugar con ellas. Entonces vea por las viejas. Con ellas sí puedo ganar. Me traen mucha suerte, pero con estas no puedo jugar. Vuelvo enseguida. Salen, ya podemos empezar. Ese peón estaba en otro sitio. ¿Cuándo? Antes de cambiar el tablero. Bob, debes aprender a perder, porque en dos jugadas te doy mate. Tramposo. Salen, eso no está bien. Te he dicho que con esa figura no sé jugar. Deberíamos empezar de nuevo. No es para tanto, Bob. Ya es hora. Dentro de 5 minutos tengo que estar en mi puesto de guardia.
Le daré una lección.
Por favor, ¿podría esperar un momento? ¿Puedes ponerte, Antón? Clemens está enfermo, tiene una bronquitis muy fuerte. Dile que se tome las gotas de siempre. Yo no puedo hacer nada más por él. La señora Hansen dice que es muy grave. Deberías ir a verle. Clemens es importante para nosotros. Ya lo sé. Dile que enseguida voy, no tardaré mucho. Ahora mismo va para allá. Claro. Sí, adiós. ¿Sigues buscando ese pájaro? Estás loco. Olvídalo, se ha escapado. No se ha escapado. Acabo de oírlo. Está bien, luego lo buscaremos. A lo mejor está en el desván. Ahora, cariño, debes irte a casa de Clemens. De acuerdo. Con la policía, por favor. No me gusta esa tos. Lleva tosiendo así todo el día. Hola, Clemens. ¿Debería de taparse más? Señora Hansen, quisiera hablar a solas con el doctor. Traiga un par de mantas. ¿Han apagado la calefacción? No. Hace más frío que en la calle. Cierre ese maletín. Sus recetas no son necesarias en este caso. He estado repasando un par de actas y tengo que decirle, doctor, que lo que me entregó como prueba del crimen es ahora insuficiente tras la muerte de Emmy. ¿Estará de acuerdo conmigo? No sé de qué me está hablando. Le encuentro muy nervioso. Sí, claro que estoy nervioso. Por ese maldito inspector. Ya sabe a quién me refiero. Estuvo aquí y quiero saber qué es lo que le ha contado sobre mí. ¿Quieres saber qué le he contado? El inspector me ha estado haciendo muchas preguntas sobre la muerte de aquel vagabundo. También estuvo hablando de Salem. Yo creo que ha estado hablando con Salem. ¿Es verdad que usted ha dicho que estuvo anoche en su casa? ¿Es verdad eso? Dígamelo. Necesito saberlo. Dígamelo. Dígamelo. Claro que estuvo en la granja. Yo mismo le vi. ¿Por quién toma usted a ese inspector? ¿Por un idiota? Nunca creerá que Salem estuvo allí. Es a usted a quien culpará. Y si usted tiene algo que ver con esos crímenes, lo mandará a la cárcel para toda su vida. Ha estado en el manicomio y ha hablado con Salem... Sobre usted, doctor, y su esposa. No sé si también sobre mí. Yo no sé nada y quiero seguir sin saberlo nunca. El dinero que usted me dio me quema en las manos. El inspector me ha prevenido, pero no sé si de usted o de Salem. Y también yo quiero prevenirle. No me mezclen en sus sucios asuntos. ¡No! Estése quieto en la cama. Voy a darle unos calmantes. Aquí están las mantas. ¿Sabe ya lo que tiene, doctor? Sí, tiene neumonía. Le voy a dar unos calmantes. Ocúpese de que se quede en la cama. ¿Es grave, doctor? Desgraciadamente sí, pero se recuperará. Debe guardar reposo absoluto. Tráigame un vaso de agua, por favor. Sí, doctor, enseguida.
¿Quién está ahí? Venga. Gracias. Ahora abra la boca. Enseguida se encontrará mejor. Tiene usted que tomarlo. Le sentará muy bien. Eso está mejor. Estas pastillas le quitarán la tos y podrá descansar. Venga a verle de vez en cuando. Sí. Y si vuelve a estar intranquilo, llámeme enseguida. Sí, muy bien. Cuando venga a visitarle mañana por la mañana, espero que esté mejor. ¿Puede comer algo cuando se despierte? Es mejor que no. Que esté a dieta. Muchas gracias, doctor. Adiós. Me alegro de que haya venido. Tenía mucho miedo. Pase, pase. Estoy asustada. Si él volviera antes de que ustedes... ¿Su marido? ¿Por qué no está en casa? ¿A dónde ha ido? A visitar al señor Clemens. Pasen, en la cocina estaremos mejor. Por aquí. Por favor. Gracias. Yo les he pedido que vinieran porque estoy muy asustada. Tengo miedo de mi marido. Estoy segura de que ha hecho algo terrible. Y creo saber qué es. ¿Le importaría ser un poco más explícita? Va diciendo que Sam estuvo aquí anoche. Sí, eso es lo que dice. ¿Y qué? Que miente. Sam no ha podido venir a nuestra casa anoche porque... Vamos, señora, siéntese. Él es quien ha matado a mi hermana Amy. No lo creo. ¿Por qué motivo iba a matar a su hermana? ¿Qué razones podría tener? Eran amigos antes de que yo conociera a Anton. Y no sé si ella... aceptó que nosotros dos... ¿No quiere seguir hablando de ello? Yo me casé con Anton al año de conocernos. Pero estoy segura de que ellos entendían. Nunca llegaron a aceptar del todo que yo formara parte de su vida. Yo era un estorbo. ¿Entonces?
Si Salem no estuvo aquí anoche, ha sido su marido el que ha matado a su hermana. Sí. Él mató a mi hermana. Y también mató al vagabundo. Emmy, que estaba con él, le ayudó a hacerlo. Estoy segura de que Emmy y Antón fueron sorprendidos por el vagabundo besándose. Y al darse cuenta de su presencia, los dos pensaron que lo mejor sería deshacerse de él. Una vez cometido el crimen, dejaron el hacha de Salem ahí fuera para que mi hermano fuera acusado. Señora Jenks, ¿se da cuenta de que es muy grave lo que acaba de decir? Sí. ¿Ocurrió aquí? Sí. Sin embargo, no aparecieron manchas de sangre. El día anterior al crimen lo limpié todo, incluso estuve fregando el suelo. ¿Y a la mañana siguiente cómo estaba el suelo? Eso es lo extraño. Cuando bajé, encontré aquí a Emmy. Estaba fregando. Y yo le dije que eso ya lo había hecho yo el día anterior. Pero ella continuó haciéndolo. ¿Había sangre? No, casi había terminado. Me dijo que se había levantado muy temprano para hacerse una taza de té porque tenía dolor de estómago. Y que para distraerse se había puesto a fregar. Entonces yo le dije que por qué no hacía otra cosa, ya que el suelo... Sí, había... señora Jenks, es muy extraño. Pero si todo ocurrió como usted dice, ¿qué tiene que ver con ellos el vagabundo? ¿Por qué tenían que matarle? Ya se lo he dicho antes. Estoy completamente segura de que les sorprendió. Haciendo algo que ellos no querían que se supiera. Odiaban a Salem porque se ocupaba de la granja y nunca hubiera permitido que la vendieran. ¿Por qué querían venderla? Querían irse a la ciudad. Y para marcharse necesitaban el dinero que recibiríamos de la venta. Emmy era mucho más fuerte que yo. Más fuerte y más ambiciosa. Hubiera hecho cualquier cosa para separarnos, Antón y a mí. El otro día nos propuso vendernos su parte de la casa. Pero nosotros no tenemos tanto dinero como para poder comprarla. Ya. Cal, ¿qué es lo que mira con tanta atención? Me parece que alguien ha intentado prender fuego. Aquí el suelo está un poco quemado. Claro, eso es. Querían quemar la casa para cobrar el dinero del seguro. Sí. Estaban prendiendo fuego a la casa cuando vino el vagabundo y les descubrió. Como no querían que nadie lo supiera, entonces... El doctor Jenks cogió el hacha y golpeó al vagabundo hasta que cayó como muerto. Como verá, mi ayudante tiene una gran imaginación. Es una posibilidad. Ya basta, Carl. Pero, ¿y si de verdad fue así? Entonces tendríamos la solución. Sabía desde el principio que Jenks era nuestro hombre. Hay algo que todavía no está claro. ¿Por qué más tarde mató también a su hermana y a Britt Torrens? Quizá le querían hacer chantaje. ¿Britt Torrens también? Ella no sabía nada. ¿Qué ha sido eso? El papagayo. Se ha escondido en algún lugar de la casa y no podemos encontrarlo. Usted ya conoce el despacho de mi marido. ¿Dónde puede estar? Ya le he dicho que no lo sé. No lo hemos vuelto a ver desde que murió Emmy. Antón se ponía muy nervioso cuando lo oía. No sé por qué, pero siempre le ha tenido mucho miedo. Lo ha estado buscando por todos los rincones de la casa. Incluso se levantaba a medianoche cuando lo oía. Creo que el papagayo lo vio todo porque... ¿Qué ocurre? ¿Por qué se ha callado? ¿Pasa algo malo? ¿Qué es? El reloj está funcionando. Siempre ha estado estropeado. Ha entrado por la puerta de atrás. Viene a matarme. Antón ha venido. Está en la casa y quiere matarme. Lo ha oído todo. Quiere matarme. Está esperando que se vayan para matarme. Quiere matarme. Nadie quiere matarla. Aquí no hay nadie. Anda, mira a ver. Seguramente ha sido el papagayo el que ha puesto en marcha el reloj. Se habrá metido aquí creyendo que es su jaula. No. Antón ha vuelto. Está aquí en la casa. Antón no está aquí. Iremos a buscarle. ¿A quién ha ido a visitar?
a Clemens. Hace casi una hora. A nadie que has estado aquí. No se lo diré. Te esconderé, Salem. ¿Y desde cuándo te preocupas por mí? ¿No dices que estoy loco? ¿Eso es lo que querías? No. Yo no. Fue Anton. Yo no supe nada hasta que fue demasiado tarde. No. Los dos, Anton y Emmy. Los dos lo planearon. No te creo, Esther. Yo siempre estuve de tu lado, querido Salem. Luché para sacarte de ese manicomio. Pero Anton siempre me lo impidió. Lo que hicieron contigo fue... Anton quiere matarnos a ti y a mí. ¿Por qué has matado a Emmy? Eso era exactamente lo que él quería. Desea quedarse con tu parte de la casa. Por eso no quería tu libertad. Pobre Salem. Anton me odia tanto como a ti. A mí y a ti, Salem. Pero yo te ayudaré. Podrás irte muy lejos. Dame la hacha. Por favor. No te engaño. No, Esther. Sin mí no llegarás muy lejos. Si no te ayudo, te cogerán enseguida.
sabes que te quiero. Eres mi hermano preferido. No. Vamos, dame el hacha. Por favor. No. Dámela. Tienes que dármela, te lo ordeno. ¿Cómo puedo ayudarte si no me crees? ¡Dame el hacha ahora mismo, maldito idiota! ¡Esther! ¿Esther? ¡Vas a conseguir matándome! ¡No! ¡Salen! ¡No! ¡No! Sean... Dios mío. He visto muchos crímenes en mi vida, pero ninguno como este. Avise para que vengan a llevársela. ¡Inspector! ¿Se ha ido ya? Ha estado aquí. Yo le he visto. ¿De quién está usted hablando? De Salen. Ha estado aquí otra vez. Ah, sí que ha estado aquí, Salen. Sí, creo que él ha matado a Esther. La oí gritar cuando llegué hace un rato. Hay que tener cuidado, puede estar escondido. Apareció de repente entre las sombras. He intentado alcanzarle, pero se ha escapado. ¿Y cómo cree usted que mató a su esposa? Con el hacha. Tenía que matarla con el hacha para vengarse. Ah. ¿De modo que quería vengarse? Sí. Llevaba el hacha cuando le vi. Y para vengarse, me ha manchado la ropa. Ahora ya estará de vuelta hacia el manicomio para que nadie sospeche de él. Y todos me culpen a mí. Esther, debería haberme escuchado. No se puede vivir mucho tiempo en este maldito pueblo. No, no se puede. Aquí... la gente se odia, y a mí no me gusta que la gente se odie. No me gusta que se mate a nadie. Carl, vigile a Jenks. No quiero que le pierda de vista ni un momento. ¿A dónde va?
Tengo que resolver un asunto en el manicomio. Perdone, doctor, pero es muy importante. No se preocupe, vamos. Soy el doctor Kemp. Soy el doctor Kemp. Abran. Siento molestarle a estas horas, Pop. Un poco de variación no molesta.
¿Puedo entrar en la celda? Sí, claro. Abra. Deme la linterna. Ha ha ha!